Buenas tardes, comunidad de CB. Bienvenidos a este conversatorio viajando por el universo en expansión con el astrónomo y físico Mario Hamuy. Les damos una grata bienvenida. Espero que sigan participando de todas las actividades que hemos preparado para esta semana del libro. Métanse a la página del colegio. Ahí están detallados todos los concursos y actividades. Y bueno, sin más, bienvenidos. Bienvenida, Connie. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, comunidad de SB. Muy bien, Elena. Contenta, nerviosa. Les damos la bienvenida a esta segunda actividad de nuestra semana del libro y tenemos un tremendo invitado, al físico y astrónomo Mario Hamuy. Bueno, y también tenemos a un profesor que nos va a ayudar en este conversatorio. Quiero que le demos la bienvenida a Francisco Salas. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Hola, Hola. Francisco. Hola, ¿qué tal, Elena? Connie, muy buenas tardes a todas, a todos los estudiantes, profesores, colegas, a los apoderados. Espero que puedan disfrutar, ¿no es cierto?, de esta instancia tan valiosa, la oportunidad de poder conversar con un científico destacado, científico chileno. Espero que sea una instancia interactiva y que se abra más allá de la conversación que podamos tener aquí directamente con Mario y que a través de sus preguntas en el chat, ¿no es cierto?, puedan interpelarlo y él pueda responder a las interrogantes que ustedes puedan plantear. Saluda a todos. Así es, Francisco, y para Bueno, queremos también darle la bienvenida a nuestros alumnos y profesores que se están conectando por el chat, a Leonor Améstica, a Evan Miller, a Daniela Mancilla, a Andrés Melis, a Javi, me imagino, Javiera, y bueno, y a todos los que están presentes hoy día en esta interesante conversación. Y por supuesto, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestro invitado especial, al profesor astrónomo y físico Mario Hamuy. Hola, buenas tardes, Mario. Hola, Buenas muy tardes, buenas tardes. bienvenido. Hola Mario, buenas tardes. Hola, Un hola. gusto y un honor tenerte acá en nuestro colegio en este interesante conversatorio. Y por supuesto, aprovechar toda tu sapiencia sobre la astronomía. Y vamos a tener una interesante conversación. Niños, profesores y apoderados que quieran preguntar a Mario, por favor, nos escriben por el chat la pregunta. Y a medida que avancemos en la conversación, vamos a ir haciendo las preguntas que ustedes nos planteen. Pero para empezar con este conversatorio, queremos que presten atención, ¿cierto? A una presentación de breve presentación, ¿cierto, Así es. Vamos con la presentación, por favor, Martín. Bueno, Mario es físico y doctor en astronomía. Ha sido profesor de la Universidad de Chile y director del Observatorio Cerro Calán. Y en agosto del 2015 recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Desde octubre, desde el 2019, es vicepresidente y jefe de la misión de los observatorios de la Asociación de Universidades para la Investigación en astronomía en Estados Unidos, AURA, en Chile. Se ha desempeñado en investigación, desarrollo y divulgación de la ciencia. En el aspecto de la divulgación, el profesor Hamuy ha escrito tres libros. El primero, Supernovas, que le escribió junto a José Massa. El segundo, bueno, en este habla sobre la supernova, la muerte de una estrella, ¿cierto? En el siguiente es El universo en expansión, que es bueno, el sol negro, y que habla sobre los eclipses y el rol que los eclipses han tenido, qué son los eclipses. Cuántos tipos de eclipses hay, etcétera. Y el tercero, que es el que hoy día va a presentar, que es El universo en expansión. En este libro, él habla sobre aspectos generales del universo, desde el Big Bang hasta el Homo sapiens. Así que, sin más preámbulos, quiero que dejemos al profesor Hamuy y que nos cuente más sobre este interesante libro. Muy bien. Muchas gracias, Elena, por tu presentación. Lo mismo, Connie, Francisco.
un afectuoso saludo a toda la comunidad del Deutsche Schule de Valparaíso. Y muy agradecido por esta oportunidad para poder hacer un recorrido por el universo. Esa es la invitación que quiero hacer hoy día a ustedes. Un tema que también quedó en la forma de un libro que ya fue presentado. Y ¿ahí se ve? Ahí se ve, sí, exactamente. Y bueno, estamos en la Semana del Libro, así que qué mejor manera para mí de poder presentárselo a esta comunidad en esta ocasión. Y además recordemos que el Día de la Tierra. Sí, hoy día es el Día de la Tierra, sí. Se hizo una importante reunión con mandatarios de todo el mundo con respecto a este día. Yo creo que en el fondo la importante discusión de cómo detenemos el cambio climático. Cómo cuidamos nuestro planeta. Así que de eso vamos a hablar un poquito hacia el final de mi presentación. Voy a hacer un pequeño, voy a reservar algunas poquitas láminas al final para hablar de la contaminación lumínica. Estupendo. Que también requiere nuestra atención como una manera de cuidar nuestro planeta. Bien, voy a tener la ayuda de Martín para adelantar las láminas de la presentación. Así es que, si pudiera partir con la primera. Ahí está, perfecto. Muchas gracias, Martín. Bueno, ese es el título de la charla. Es una invitación a recorrer el universo, desde lo más cercano a lo más lejano, y por lo tanto, desde el presente hasta el pasado, el comienzo del universo, el comienzo de la expansión del universo. La siguiente, por favor. Bueno, para hacer este recorrido por el universo y entender su vastedad, necesitamos una regla de medir distancias. Habitualmente usamos el metro, pero si usáramos esa unidad para escribir las distancias en el universo, los números que acompañarían a esa unidad serían muy, muy grandes. Entonces, lo que tenemos que hacer es agrandar la regla de medir. Y para eso usamos habitualmente en astronomía el año luz. Entonces, esa es una unidad muy grande, corresponde a muchos billones o miles de millones de kilómetros, ya vamos a ver. Y vamos a justamente en esta lámina, ¿puedes retroceder una, Martín, por favor? Ahí. Vamos a partir por una unidad de medida más pequeña que el año luz y gradualmente vamos a llegar a esa unidad. El segundo luz. Como ustedes saben, la luz se desplaza en el espacio a 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, en un segundo, la luz recorre 300.000 kilómetros. Entonces, podemos definir el segundo luz como una unidad de longitud, que son 300.000 kilómetros. También podemos ir un poquito más allá y introducir o definir el minuto luz. ¿Cuál es la distancia que recorre la luz en un minuto? Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar los 300.000 kilómetros del segundo luz y multiplicarlo por la cantidad de segundos que hay en un minuto. La siguiente. Y ahí está justamente, tomamos 300.000, lo multiplicamos por 60, y ese número, 18 millones de kilómetros, corresponde al minuto luz. Ahora vamos a pasar a la hora luz. Y ya, como ustedes adivinaron, lo que hay que hacer es tomar los 18 millones de kilómetros y multiplicarlo por la cantidad de minutos que hay en una hora, que son 60. ¿Siguiente? Ahí está. Entonces ya estamos hablando de que la hora luz, la distancia que recorre la luz en una hora, es de 1.080 millones de kilómetros. Ahora vamos a pasar al día luz. Y como ustedes ya se imaginaron, tomamos el número anterior y lo multiplicamos por las 24 horas que hay en un día. Y ahora sí vamos a darnos un salto, vamos a saltarnos la semana luz, el mes luz, y vamos a saltarnos al año luz. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar el número anterior y multiplicarlo por 365 días. El día luz lo multiplicamos por 365 y nos da el año luz.
Y aquí en rojo, ustedes pueden ver a cuántos kilómetros corresponde el año luz. Son 9, a ver si lo puedo leer bien en castellano. Son 9.4 millones de millones de kilómetros. Exacto. O dicho de una manera más resumida, serían 9,4 billones de kilómetros. 9,4 billones de kilómetros. Ese es el año luz. Así que, contrariamente a lo que uno podría deducir de su nombre, no es una medida de tiempo directamente, es una medida de longitud. Ok, entonces vamos a usar estas unidades para comenzar nuestro paseo por el universo. Vamos a partir por el objeto más cercano, el cuerpo celeste más cercano, nuestra amiga, la Luna. La siguiente. Bueno, perdón, me adelanté mucho. Vamos a partir por el cuerpo celeste más cercano, que es la Tierra, que tiene 12.700 kilómetros de diámetro. La Luna se demoraría, la Luz, perdón, se demoraría apenas 0.004 de segundo en ir de un lado al otro. Así de rápido viaja la Luz. Y en un segundo, la Luz puede dar 7 vueltas alrededor de la Tierra. Ahora sí vamos a pasar al siguiente cuerpo celeste en el universo, desde nuestro punto de observación, la Luna. Con su distancia de 380.000 kilómetros, no le alcanza para un poquito más del segundo luz, 1,3. Ese es el tiempo que se demora la luz de la Luna en llegar a nosotros. Cuando vimos hace 50 años atrás la llegada de los primeros astronautas a la Luna, y lo veíamos por televisión, bueno, la información que estábamos recibiendo venía con un atraso de 1,3 segundos. Es decir, cuando el famoso astronauta Neil Armstrong bajó del módulo lunar y puso un pie en la Luna, esa imagen que estábamos viendo venía del pasado, que había ocurrido hace 1,3 segundos en el pasado. La siguiente imagen, lámina, nuestro amigo el Sol, la fuente de energía en este rincón del universo, está a 150 millones de kilómetros. La unidad que más nos acomoda para describir esa distancia ahora es el minuto luz, 8,3. Ese es el tiempo que demora la luz del Sol en llegar a nosotros. Por lo tanto, cuando ustedes estén en la playa, ahí en Valparaíso, o desde un cerro mirando la puesta de sol, ustedes tienen que pensar de que eso, esa luz, se demoró 8,3 minutos en llegar a nosotros y por lo tanto la puesta de sol ya ocurrió. Ocurrió 8 minutos antes. Así, gradualmente, a medida que nos vamos alejando del universo, a objetos, valga la redundancia, más lejanos, nos vamos adentrando en el pasado del universo. La siguiente. El sistema solar. Aquí están el Sol a la izquierda, luego vienen los 4 planetas sólidos, rocosos. Tierra es el tercer planeta en distancia al Sol. Luego viene Marte, el cuarto. Y a continuación vienen los 4 planetas gaseosos gigantes: Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. La distancia entre el último, el más lejano de los planetas, Neptuno, y el Sol, ahora son 4 horas, 4,2 horas. Ese es el tiempo que demora la luz del Sol en llegar a Neptuno. Y más allá de Neptuno, en el sistema solar, tenemos los pequeños planetas. Allí destaca nuestro querido amigo Plutón. Plutón es uno en una familia más grande. Es un miembro de una familia más grande que se llaman los planetas enanos o pequeños planetas. Y eso ya les da una idea del tamaño del sistema solar, horas luz. Ahora vamos a salir del sistema solar y nos vamos a ir a la estrella más cercana. Allí está, muy cerquita de la Cruz del Sur, a la izquierda van a ver Alfa Centauri. Esa es la estrella más cercana después del Sol.
está a 4,2 años luz. Finalmente estamos pudiendo utilizar esa regla de medir que habíamos definido al comienzo, los años luz. La estrella más cercana, Alfa Centauri, si la redujéramos al tamaño de una pelota de fútbol, y lo mismo hiciéramos con el Sol, y lo achicamos a un tamaño de una pelota, la distancia, los 4,2 años luz, se reducirían a 10.000 kilómetros. Para que tengamos una idea, 10.000 kilómetros es la distancia que separa Valparaíso de Nueva York. Por lo tanto, la separación entre estas dos estrellas, el Sol y Alfa Centauri, es como tener, es como los 10.000 kilómetros que separan a Nueva York, en donde tendríamos una pelota de fútbol, y la otra en Valparaíso. Por lo tanto, la distancia que separa las estrellas es muy grande, y es muy difícil que dos pelotas de fútbol separadas por 10.000 kilómetros choquen. Así que las colisiones entre las estrellas no son algo habitual, por lo menos en este sector del universo. Los 4,2 años luz no es una distancia inusual, es la típica distancia que separan las estrellas en nuestra galaxia. La siguiente. Ahora vamos a ver la Vía Láctea, que es nuestro hogar galáctico, en donde el Sol es una estrella más entre otras 200.000 millones. Hay estrellas más grandes, más chicas, más rojas, más azules, con distintas características. El Sol es una estrella común y corriente, no es ni muy grande ni muy chica, no es ni muy caliente ni muy fría, y convive en este sistema que, como ustedes ven, es como alargado, junto a otras 200.000 millones de estrellas. Aquí lo que se ve en esta imagen es una franja difusa, que es la suma de estas 200.000 millones de estrellas, que se superponen y forman como una banda continua en el cielo, que se puede ver en un lugar oscuro, sin contaminación lumínica, de horizonte a horizonte. Se puede ver como una banda espectacular, maravillosa, en un cielo sin contaminación lumínica y ojalá en una, y preferentemente en una noche sin luna llena ni luna muy brillante. Bueno, entre medio de estas 200.000 millones de estrellas se ven unas zonas oscuras, que son lo más cercano al smog de Santiago. Es una mezcla de gas y de granitos de polvo. No es que falten estrellas, simplemente que es como un filtro que se interpone delante de las estrellas y nosotros, y no nos deja ver las estrellas. Entonces la Vía Láctea es esta franja alargada que corresponde a un disco circular aproximadamente, pero como nosotros estamos adentro del disco, tenemos que tomar el disco y mirarlo de canto, ahí. Y por lo tanto, si vemos un disco de canto, lo vemos como una franja angosta en el cielo. Eso es lo que se ve en el cielo de horizonte a horizonte. La proyección de la Vía Láctea, este disco, visto de lado. Bueno, volvamos un poquito para atrás. Por favor, Martín. Ahí. Hasta hace un siglo atrás, 100 años, se pensaba que este era todo el universo. Pero algunos astrónomos se pusieron curiosos y se dieron cuenta que en realidad aquí no solo hay estrellas que son puntitos, como pelotas de fútbol a 10.000 kilómetros, sino que también hay unos objetos que aquí se pueden ver un poquito como extendidos. Por aquí hay otro extendido. Ahora sí pasamos a la siguiente. Lámina, por favor. Aquí podemos ver este objeto que es un poquito distinto a las estrellas que son puntos, sino que es un objeto que si uno lo mira con el telescopio tiene la forma de un disco, como el de la Vía Láctea, pero semi-inclinado. Ese objeto se llama Andrómeda. Está a 2 millones de años luz. Y la Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene aproximadamente 60.000 años luz de lado a lado. Por lo tanto, Andrómeda está fuera de la Vía Láctea.
Y este fue un descubrimiento que se hizo recién en 1925. A ustedes pues, les puede parecer mucho tiempo, pero no ha pasado ni siquiera un siglo desde que la humanidad se dio cuenta de que había muchas otras galaxias como la Vía Láctea en el espacio. Y aquí hay otra galaxia que es más cercana que Andrómeda, hasta 160.000 años luz, que se llama la Nube Grande de Magallanes. Y la menciono porque es una de las galaxias más cercanas a la Vía Láctea, está dando vueltas en torno a nuestra galaxia. Y la Nube de Magallanes se puede observar muy bien también en una noche oscura, sin contaminación lumínica, mirando hacia el sur, hacia la dirección punto cardinal sur. En una noche oscura van a poder ver esta nubecita, una apariencia de nebulosa, que en realidad no es una simple nube, es una galaxia con miles de millones de estrellas, lejana, fuera de la Vía Láctea. Entonces, ustedes, cuando hagan esa prueba de mirar hacia el sur y encontrar la Vía Láctea, perdón, la nube de Magallanes, la nube grande de Magallanes, piensen que están viendo estrellas de otra galaxia. No es cualquier nubecita, una nube que haya pasado en ese momento por el cielo. No, es un objeto permanente que está allí a 160.000 años luz de distancia. Y ese es el tiempo que demoró la luz de esas estrellas en llegar a nosotros. La siguiente. Ahora les quiero proponer un ejercicio. Imaginémonos que el universo es infinito, que está lleno de galaxias. La pregunta es, desde nuestra posición en el sistema solar, en la Vía Láctea, ¿podemos ver todo el universo infinito? La respuesta es que no, porque recuerden que la luz se demora en llegar desde los cuerpos celestes a la Tierra. Mientras más lejos, más se demora. Y recuerden, como lo vamos a ver en un rato más, y ustedes seguramente ya lo han escuchado, que el universo comenzó a expandirse en un Big Bang hace 13.800 millones de años. El universo que nosotros conocemos hoy día era chiquitito, más chico que un átomo, y empezó, y explotó, comenzó a expandirse, y han transcurrido solo, bueno, una cantidad importante de años, 13.800 millones de años desde entonces. Por lo tanto, desde nuestra posición, nunca vamos a poder ver objetos que estén más allá de los 13.800 millones de años luz de distancia. Imaginémonos un objeto que está ahí en la zona azul de esta lámina. Ese es un objeto que está, por ejemplo, a 15.000 millones de años luz. La luz de ese objeto viene viajando hacia nosotros, pero todavía no ha llegado, porque no ha tenido el universo el tiempo para permitirle ese rayo de luz que llegue a nosotros. Todavía no ha llegado esa información. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, solo podemos ver la zona naranja a nuestro alrededor, que es la zona donde están las galaxias que ya han tenido tiempo de enviarnos sus señales a nosotros. Y eso es lo que se llama el horizonte cosmológico, como el horizonte del mar. Uno sabe que hay más tierra, más agua, más mar, más allá del horizonte, pero uno solamente puede ver hasta allí. Entonces, este es el mismo concepto. En el universo, aunque el universo fuese infinito, solamente vamos a poder ver la esfera naranja, el círculo naranjo. La siguiente. Y esta imagen, que fue tomada por el telescopio espacial Hubble, que está a 500 kilómetros de altura, fue tomada hace varios años atrás, nos muestra justamente la imagen más profunda que se ha obtenido del cielo, del universo, y nos pone muy cerca del horizonte cosmológico. Aquí podemos ver en esta imagen galaxias, hay rojas, hay azules, hay más grandes, más pequeñas, de distintas formas. Y las más lejanas, que son las más chiquititas aquí, están casi a los 13.800 millones de años luz del horizonte cosmológico. ¿Se fijan? Está a 13.200 millones de años luz. Es decir, estamos casi en el límite de lo que más podríamos ver en teoría.
por mucho más que agrandemos los telescopios, no vamos a poder pasar del horizonte cosmológico. Así que esta es una de las imágenes más importantes de la astronomía. Es la imagen que nos muestra las primeras galaxias en el universo, cuando las galaxias se estaban recién formando después del Big Bang. Lo otro interesante de esta imagen es que si uno se pone a contar cuántas galaxias hay, son 10.000. Si uno cuenta uno por una, las fuentes de luz que hay aquí en esta imagen, en esta fotografía, son 10.000. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta fotografía es solo un ángulo muy chiquitito del cielo. Es como si es el ángulo que tiene una pelota de tenis a 200 metros de distancia. A 200 metros de distancia la pelota de tenis se ve chiquitita. Bueno, ese es el ángulo al que corresponde esta imagen. Este es un pedacito muy chiquitito del cielo. Entonces vamos a pasar a la siguiente, Martín. Esta es la misma imagen anterior. Y vamos a hacer es un video. Vamos a ver si nos resulta, Martín. Hay que hacer clic arriba de la imagen. Uf, no resultó. A ver si haces clic arriba de la imagen. Con el botón izquierdo. ¡Oh, qué pena! No resultó en el computador tuyo, Martín. Bueno, lo que les quería mostrar con ese video es que esa imagen, esa fotografía que tomó el telescopio Hubble es chiquitísima. Y por lo tanto cabe algo así como 10 millones de veces en todo el cielo. Entonces, si en este pedacito del cielo hay solo 10.000 galaxias, quiere decir que en la parte del universo que podemos ver, que es esa esfera naranja, en todo el universo visible para nosotros, hay 100.000 millones de galaxias. En este pedacito nomás hay 10.000. Y si lo proyectamos a toda la esfera celeste y multiplicamos eso, nos da 100.000 millones de galaxias. Así es que, como ustedes ven, hay muchas galaxias, mucho más que habitantes en el planeta Tierra. Y cada galaxia, a su vez, tiene 200.000 millones de estrellas, también mucho más habitantes que los terrícolas y las terrícolas que habitamos este planeta. La siguiente. Ahora vamos a ver que el universo no solo es vasto, sino que también es dinámico, que ha ido cambiando. Vamos a ver la siguiente. Lámina. Aquí podemos ver, por ejemplo, el momento en que nace una estrella. Esta imagen fue obtenida hace pocos años atrás por el observatorio ALMA, que está ahí cerca de San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta. Y lo que vio ALMA es el momento en que están haciendo un sistema estelar, un sistema solar como el nuestro, tal como ocurrió aquí hace 4.500 millones de años. En este sistema estelar, en este lugar, se está formando una estrella con sus planetas. Al centro estamos viendo el lugar donde se concentra la mayor cantidad de gas de esta nebulosa que va a dar lugar a la estrella. Y alrededor de la estrella hay un disco de gas que se ve semi-inclinado aquí, que es donde se forman los planetas. Y de hecho, si ustedes se fijan bien en este disco color anaranjado, van a ver unas zonas negras, oscuras, que son justamente los lugares donde los planetas como Saturno y Júpiter se están formando. Son como verdaderas aspiradoras que chupan el gas en su órbita, con eso van engordando, pero van limpiando su órbita. Por lo tanto, estos anillos oscuros corresponden a los lugares, a las órbitas y a los lugares donde se están formando los planetas como Júpiter y Saturno. Así que esto muestra cómo una estrella nace. Las estrellas no han existido por siempre. La siguiente.
Y aquí también no creo que funcione la animación, lamentablemente, no tengo el control del computador. A ver si Martín intenta hacer clic arriba a la imagen, arriba de la galaxia, ahí, no. No importa, vamos a tener que apelar a la imaginación. Las estrellas, después de haber nacido, después de haber vivido millones de años, algunas de ellas terminan su vida en una gran explosión. Expulsan los elementos de los cuales estaban constituidas, los expulsan a enormes velocidades al espacio. Y eso es lo que se llama una supernova. Y una supernova puede llegar a brillar tanto como una galaxia completa. Así es que lo que estamos viendo aquí es una galaxia, como la Vía Láctea, y si hubiese funcionado la animación, habríamos visto como una sola de esas estrellas de repente se prende y llega a brillar tanto como la galaxia durante varias semanas. Y esto es una demostración de que las estrellas mueren y expulsan su material al espacio. Y eso es muy importante para nosotros, porque justamente fue al interior de una estrella donde se formó el oxígeno, donde se formó el carbono, el cobre. Y si no hubiese sido por estas explosiones de estrellas, llamadas supernovas, esos materiales no habrían salido al espacio y no se habrían podido formar los planetas como la Tierra. Entonces, las supernovas son necesarias para que se haya dado la vida. Es necesaria para que las supernovas sean necesarias como fábricas de elementos químicos para que son fundamentales y necesarios para que se haya dado la vida en este rincón del universo. La siguiente. Y aquí podemos ver una galaxia como la Vía Láctea, pero vista de frente. Recuerden que la galaxia, la Vía Láctea es un disco, ¿sí? Que nosotros, por la posición en que estamos, lo vemos de canto, como una franja en el cielo. Pero si pudiéramos tomar la Vía Láctea y dar la vuelta y mirarla de frente, la veríamos como un disco. Y esto es justamente una galaxia como la nuestra, pero externa a la nuestra. Y se da la casualidad que justo está mirando de frente. Y aquí ustedes pueden ver que una galaxia como la Vía Láctea tiene muchas estrellas en el centro, mucha luz, y tiene brazos espirales muy bonitos, que es la zona donde se están formando las estrellas. Y ustedes pueden ver de que esto está girando. Simplemente por la forma de la galaxia, esta forma espiral, ustedes pueden deducir rápidamente, pueden imaginarse que esto está girando. Y cuando uno lo mide con un telescopio, y puede confirmar efectivamente de que esto está girando. Y gira tan rápido esto, que para que esto no se desarme, para que las estrellas no salgan volando en todas direcciones, se necesita que haya materia, que exista masa, para que esa masa de la propia galaxia actúe como un elástico sobre las estrellas, y las estrellas no salgan volando. Entonces, cuando uno hace los cálculos, cuánta masa se necesita para que esto no se desarme, no se haya desarmado, uno concluye que es 10 veces más que la materia que uno ve en forma de estrellas. Uno está viendo estrellas aquí, pero la cantidad de masa que tienen esas estrellas no es suficiente para que esto no se desarme. Por lo tanto, se requiere algo más. Y eso es lo que le llamamos materia oscura. No la vemos, pero sabemos que tiene que estar allí porque si no, esta galaxia ya se hubiese desarmado. La siguiente. Y aquí podemos representar cómo sería la materia oscura. ¿Se fijan? Hay una galaxia al centro, que son con sus estrellas, que son las que iluminan, las que producen luz y las que vemos, pero en realidad esta es la punta del iceberg, porque en realidad la galaxia está envuelta en un halo de materia oscura. Y no tenemos idea qué es lo que es. Pero sabemos que tiene que estar allí porque si no esto ya se habría desarmado. La siguiente. Ahora vamos a ver que
a las mayores escalas en el universo, también el cosmos no es estático. Así como las galaxias giran, así como las estrellas nacen, explotan como supernovas, el universo en su totalidad tampoco es estático. Está en expansión. Aquí podemos ver arriba cuatro galaxias representadas con distintos colores en este momento en el universo. Si retrocedemos el tiempo y bajamos al siguiente piso, vamos a ver estas mismas cuatro galaxias, pero que estaban más juntas. Y si bajamos un poquito más al segundo piso, vamos a ver de que las galaxias estaban más juntas. Y si llegamos al primer piso, aquí abajito, vamos a ver que en algún momento en el pasado, todas las galaxias estaban juntas en un puntito, en un volumen chiquitito. Y esto es lo que se llama la expansión del universo. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que comenzó la expansión? Ya se los mencioné, 13.800 millones de años. Allí, este volumen, esta esfera que nos rodea, estaba reducida a un tamaño más chiquitito que un átomo. Y una cantidad brutal de energía que tenía este volumen hizo que esto comenzara a expandirse en todas direcciones. Y al principio no habían estrellas, no habían galaxias, era simplemente un pequeño espacio expandiéndose muy rápido con partículas que llamamos elementales, que posteriormente van a dar lugar a los átomos, las estrellas y las galaxias. Por lo tanto, como ustedes ven, el universo es dinámico, ha estado en expansión y siempre ha tenido distintas etapas. El universo que vemos hoy día es muy distinto al universo en el pasado y muy distinto al universo cuando comenzó la expansión. Ahora ustedes me van a decir, Mario está inventando todo esto, ¿cómo le creemos? Bueno, este descubrimiento se hizo en 1927, hace también poquito menos de un siglo, y se hizo midiendo las velocidades entre las galaxias, tratando de empujar la tecnología lo más al límite posible en esa época, con telescopios chiquititos comparados con lo que existe en la actualidad. Los astrónomos se las arreglaron para medir la velocidad de las galaxias cercanas a la Vía Láctea. Y ahí se dieron cuenta, con unas poquitas galaxias, que estos objetos se están alejando entre sí. Y eso fue una tremenda sorpresa, fue una super revolución. Porque ni siquiera Einstein, el gran genio de la física, creía que el universo podría estar en expansión. Einstein había desarrollado su teoría de la gravedad en 1915 y sus propias ecuaciones le decían que el universo tiene que estar en expansión o en contracción, no puede estar estático. Y sin embargo, Einstein no le creyó sus ecuaciones y forzó su teoría para que el universo fuera estático. Le agregó un elemento adicional a la ecuación para forzar que fuera estático. Imagínense entonces la sorpresa de Einstein cuando en 1927 los astrónomos demuestran que sus ecuaciones originales tenían razón. Que las ecuaciones de 1915 anticipaban que el universo tendría que estar expandiéndose. Einstein no le creyó, inventó un parche para sus ecuaciones y en 1927 los astrónomos le dieron la razón a las ecuaciones originales de Einstein. Y Einstein tuvo que reconocer su error como el mayor de toda su carrera científica. Tan pronto se confirmó este resultado de la expansión del universo. La siguiente, por favor. Bueno, en esta lámina les voy a resumir la historia del universo en 30 segundos. Abajo, donde dice Big Bang, es el evento en el cual el espacio comienza a expandirse.
ya les comenté, hace 13.800 millones de años. Y si dejamos que el tiempo transcurra como una flecha hacia arriba, ¿qué es lo que le pasa al universo? El universo comienza a expandirse. Todo se expande de todo, no es que haya un centro en el universo. Muy cerca del Big Bang solo había partículas, que es la franja roja que se ve abajo, y tiene que transcurrir algunos millones de años para que se formen las primeras estrellas. Las primeras estrellas estaban hechas del material con el cual nace el Big Bang, que es el hidrógeno y el helio. Eran los únicos elementos químicos del universo al comienzo. Son dos gases. Y esas primeras estrellas que nacen a partir de hidrógeno y helio explotan como supernovas y expulsan esos nuevos elementos químicos que son fundamentales para la vida. El oxígeno, el calcio, el hierro, el cobre, etc. Y si seguimos avanzando hacia arriba, siguen transcurriendo el tiempo y las galaxias siguen evolucionando, van formando nuevas estrellas, van formando sistemas planetarios como el nuestro. Y una de las grandes sorpresas con esta historia de la expansión del universo es que más o menos a mitad de camino, cuando ya había terminado el primer tiempo de este partido, el universo, en vez de frenarse como Einstein predecía, el universo comenzó a expandirse cada vez más rápido. Y ese fue un descubrimiento que hicimos en el año 1998, utilizando las supernovas como reglas de medir. Allí aprendimos que el universo, en vez de frenarse, cada vez se expande más rápido. De hecho, en este momento, en este mismo momento, el universo se expande más rápido que cuando yo comencé a hablar, hace 38 minutos. Y eso es un gran misterio que nos pilló de sorpresa, y el mecanismo que está detrás es otro gran misterio que le pusimos un nombre aún más misterioso que la materia oscura, le pusimos la energía oscura. Y también, de la misma manera que la materia oscura, no sabemos de qué está hecho. La siguiente. Y esto justamente resume en este diagrama de qué está hecho el universo. El pedazo más grande es la energía oscura que produce la aceleración, 70%. El siguiente pedacito, a la izquierda, es la materia oscura, un 26%. Tampoco sabemos lo que es. Y solo el 4%, que es la rebanada más delgadita de esta pizza, son los átomos, la materia común y corriente. La siguiente. Ahí, los átomos que conforman nuestro planeta Tierra, el Sol, las otras estrellas de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Y lo que emite luz, y lo que absorbe luz. Pero ni la materia oscura ni la energía oscura absorben o emiten luz, solamente se manifiestan por su gravedad, por el efecto que tiene sobre la rotación de las galaxias y sobre la expansión del universo. La siguiente. Bueno, con esto yo creo que ya hemos terminado el paseo. Hemos visto que el universo es sumamente grande. Partimos con segundos luz a la Luna, minutos luz al Sol, horas luz a los confines del sistema solar, años luz a la estrella más cercana, y así, millones de años luz a las galaxias más cercanas, y finalmente 13.200 millones de años luz las galaxias más lejanas que hemos podido observar. Y hemos visto que el universo ha ido evolucionando, no siempre ha sido el mismo. Es un universo que partió en un volumen chiquitito, en una gran explosión, a partir de energía que tenía ese volumen, muy chiquitito, partículas elementales que formaron los primeros átomos en los primeros 10 minutos desde el Big Bang, luego, a los pocos millones de años, las primeras estrellas, las primeras galaxias, las primeras estrellas explotan como supernovas, liberan esos elementos químicos que van a dar lugar a la vida, y hace 4.500 millones de años nace el sistema solar, aprovechando todos esos materiales que habían producido las primeras estrellas, que sin los cuales no se habría dado la vida aquí en el planeta Tierra y no estaríamos conversando.
Así que es un universo muy entretenido, muy extraordinario, lleno de sorpresas, lleno de objetos extremos, los agujeros negros de los cuales no hemos podido hablar, de explosiones de estrellas, de muchas sorpresas y muchos enigmas todavía. A pesar de que hemos aprendido muchísimo del universo, especialmente en los últimos 100 años, hoy día el 96% del universo está en una forma muy desconocida. Bueno, de eso trata el libro Azul, El Universo en Expansión, que está ahí a disposición de ustedes en las librerías o en internet también, si quieren aprender más de estos temas. Y el otro libro que publiqué más recientemente, a la izquierda, el libro negro, El Sol Negro, que habla sobre los eclipses. Así que voy terminando, pero antes quisiera justamente hacerle un pequeño tributo a nuestro planeta en el Día de la Tierra. Siguiente, Martín. La siguiente. Es la contaminación lumínica. La siguiente. Esta es una imagen tomada desde el espacio, obviamente, de nuestro planeta en la noche, en donde se puede ver la península ibérica. Se puede ver claramente delineada España, Portugal. Y bueno, parte de Europa Occidental, y ustedes pueden ver claramente la cantidad enorme de luz que emiten las ciudades hacia el espacio. Y esa es luz que no le sirve a nadie. La luz de las ciudades es para aportar seguridad a las personas, pero es luz que debe apuntar hacia la calle, hacia la vereda. No debiera emitirse luz hacia arriba. Esa luz que nadie aprovecha, dinero que se pierde. Y es contaminación lumínica que tiene consecuencias muy malas, no solo para la astronomía. Ustedes pueden hacer el intento del Centro Valparaíso y tratar de buscar estrellas en el cielo y se hace muy difícil. Si quieren ver las nubes de Magallanes, si quieren ver la Vía Láctea, tienen que salir a lugares oscuros. Y ese es un problema no solo para aquellos románticos que les gusta contemplar el cielo, sino también es un problema para nosotros los científicos. Porque cada vez el cielo se va inundando de luz artificial, que es inútil, y que no nos permite, no nos va a permitir a este ritmo seguir estudiando el universo desde el norte de Chile. Entonces quiero que invitarlos a ustedes a que nos acompañen en la defensa de los cielos oscuros de nuestro norte, de nuestro desierto de Atacama, porque no solo es beneficioso para la investigación astronómica y es beneficioso para la humanidad, pero también es beneficioso para el astroturismo. Exactamente. Es muy importante para evitar que las aves se desorienten y mueran, como el caso de las golondrinas de mar, en su intento de encontrar su vida. Así que con eso voy terminando y les agradezco mucho su atención y su paciencia. Mario, muchas gracias. Realmente la charla estuvo muy, muy espectacular. De hecho, en el chat hay muchos comentarios respecto a la charla. Ahora queremos invitar a nuestro público, a los alumnos, profesores que están conectados, a que formulen sus preguntas para ir leyéndolas a medida que vamos conversando. La charla me parece maravillosa, yo leí el libro, lo encuentro súper llano, fácil de entender, además que siempre empiezas con una pequeña anécdota y vas de a poquito metiéndote en los temas, así que es un libro que no es complicado de leer, así que los que puedan, léanlo, se los recomiendo. Primero vamos a partir por una pregunta que a lo mejor puede ser un poco, que te la han hecho muchas veces. ¿Por qué te gustó estudiar astronomía? ¿Desde niño tuviste la inquietud o ya esto se te plantea? Esta inquietud la tuviste cuando más grande, ¿cómo fue tu incursión dentro de la astronomía? ¿Y qué le dirías a los niños que les interesa la astronomía y que quieren ser astrónomos? Mira, yo desde chico tenía la curiosidad por qué es lo que había en el espacio, y me subía al techo de mi casa con los binoculares que me prestaba mi papá, mi mamá, y con ellos buscaba cometas. No los encontré, pero eso me permitió, gatilló mi imaginación, Y me obsesioné por el tema de los extraterrestres. Yo quería saber si estábamos solos en el universo. Y ese tipo de preguntas, gatilladas, motivadas por la curiosidad, fueron las que me llevaron a ser astrónomo. Yo también en algún momento pensaba ser astronauta, pero no existía esa carrera en Chile.
Así es que opté por la astronomía. Y, mira, qué bonito, qué interesante. Acá hay muchas inquietudes. Acá está Leonor Améstica, que quiere saber qué es una estrella fugaz. Ah, las estrellas fugaces son pequeños granitos de arena que cruzan la atmósfera de la Tierra y lo hacen a tal velocidad, a miles de kilómetros por hora, que se queman por el roce con la atmósfera y por lo tanto emiten mucha luz. Son bien alaracas las estrellas fugaces, pero en realidad son granitos de arena que hacen un tremendo show. Uh-huh. Y son inofensivas. A veces cuando los granitos de arena son más grandes, son del tamaño de una piedra o una roca, no alcanzan a quemarse completamente y llegan a la superficie de la Tierra y dejan un pequeño cráter o un cráter grande. Estupendo. Ahora, Sandro Maino nos pregunta, ¿cómo pueden medir la distancia a la cual están los objetos celestes a través de una imagen plana? ¡Qué buena pregunta! ¡Excelente! A ver, el método básico es el siguiente. Si tú pones el dedo aquí, ¿cómo se llama nuestro alumno? Sandro Maino. Mira, Sandro, si pones tu dedo índice así, delante de tu cara, extiendes el brazo, ¿no es cierto? Y luego cierras un ojo, luego lo abres, cierras el otro, y lo haces varias veces, vas a ver que el dedo como que salta. Lo puedes hacer ahora mismo. Cosa que cierras y abres un ojo a la vez. ¿Y qué te dice eso? Que cuando miras desde con un ojo, el objeto te aparece aquí. Cuando miras con el otro, aparece acá respecto al fondo. Y eso es el mismo método que usamos los astrónomos para medir distancia a estrellas cercanas. Como la Tierra se mueve en torno al Sol, casi en un círculo, en un óvalo, cuando está en una posición, es como si estuviéramos mirando con un ojo. Y 6 meses después, cuando está la Tierra en el otro extremo de su órbita, es como si estuviéramos viendo con el otro ojo. Entonces lo que va a aparecer en el cielo es que las estrellas se mueven un poquito respecto al fondo. Y el angulito con que se mueven depende de su distancia. Eso es lo que se llama la paralaje trigonométrica. Qué interesante. Es un método básico para medir distancias a estrellas cercanas. Y ya para ir más lejos, tenemos que inventar otros métodos. Usar la paralaje trigonométrica para calibrar otros métodos que nos permitan llegar más lejos. Y uno de esos métodos es en el que yo trabajé hace varios años atrás, en el Cerro Tololo, que consiste en medir distancia usando la supernova, las estrellas que explotan. Uh-huh. También nos está preguntando, sabiendo que Lucas Pierre dice, sabiendo que la energía oscura no corresponde con la energía que aportarían al universo las fluctuaciones cuánticas del vacío, ¿qué teoría existen actualmente para explicar su origen y naturaleza? Bueno, qué buena pregunta, Lucas. A ver, mira, hasta el momento la energía oscura se comporta de una manera bien curiosa. A medida que el universo se expande y va creando más espacio, aparece más energía oscura. Como que cada metro cúbico de espacio, cada volumen nuevo de espacio que se crea, trae su propia energía oscura. Por lo tanto, los astrónomos, los físicos, le han llamado la energía del espacio vacío. O en inglés se llama vacuum energy, o sea, energía del vacío. Es como si cada metro cúbico de espacio trajera su marraqueta bajo el brazo. Aparece un metro cúbico nuevo y viene con su energía propia. Y eso es lo que se llama la energía del espacio vacío y parece ser el mejor modelo que calza con las observaciones que hemos hecho de la expansión del universo. Muchas gracias, Mario. Daniela Mancilla nos pregunta, ¿cuál podría ser para ti el mayor misterio del universo? Gracias, Daniela. Yo creo que compartimos la misma inquietud tú y yo. Yo creo que le estoy leyendo el pensamiento a Daniela. Yo creo que la gran pregunta que queremos saber es si estamos solos en el universo. Sí, esta pregunta yo creo que la hacemos todos. Todos queremos saber si existe o no más vida
Pasando o preguntándonos a partir de esto, dentro de la Vía Láctea, existen muchos planetas que todavía no se han explorado. ¿Qué posibilidad que exista un planeta similar a la Tierra? ¿Hay una alta posibilidad que tengamos un planeta cerca de nuestro vecindario o tenemos que ir mucho más allá? Muy buena pregunta. Mira, actualmente, a ver, partamos de que, poniendo un poquito de contexto, fíjate que el primer planeta descubierto fuera del sistema solar ocurrió en 1995, hace 26 años. Antes de eso, se especulaba que las otras estrellas también tendrían planetas. Entonces, esta es un área, una rama de la astronomía muy nueva. Y a los dos astrónomos suizos que descubrieron el primer exoplaneta en 1995, el año pasado, el 2019, les entregaron el 2019, se ganaron el premio Nobel por ese gran descubrimiento. Bueno, en estos 26 años se han descubierto, gracias al avance de la tecnología, 4.375 planetas fuera del sistema solar. Y de esos, solo 60 son los que son habitables. O sea, que tienen el potencial de albergar agua líquida en la superficie y que tienen las condiciones para potencialmente, no digo que la tengan, potencialmente tener, alojar vida, como la que conocemos. Ahora, esos 60 exoplanetas habitables se obtuvieron explorando una zona muy cercana al sistema solar. Si tú proyectaras ese estudio a toda la Vía Láctea, se estima que habrían 40 mil millones de planetas habitables parecidos a la Tierra. Ahora, la gran pregunta es, ¿a alguno de ellos, aparte de la Tierra, habrá producido vida como la que conocemos? Bueno, esa es una de las grandes preguntas y que se van a poder responder desde el desierto de Atacama con los telescopios gigantes que se van a instalar, que se están construyendo, que se están desarrollando ahí, que van a comenzar a funcionar en unos 5 años más. Uno de ellos tiene 40 metros de diámetro. El espejo principal es como la mitad de una cancha de fútbol. Y ustedes, los futuros y futuras astrónomas, van a poder estudiar algunos de esos exoplanetas parecidos a la Tierra y ver si tienen evidencia de actividad biológica. Ojalá que entre los que nos están escuchando y viendo hoy día haya algún astrónomo que haga esa investigación, ese descubrimiento. Con respecto a la exploración espacial, hemos visto que en el último tiempo hay mucho interés por Marte. ¿Por qué esta importancia de Marte, de explorarlo, de descubrir cómo forma su superficie, etcétera? ¿Por qué es tan interesante para todas las potencias el descubrir cómo es Marte? Porque cuando nació el sistema solar, Marte tenía atmósfera. Tenía una atmósfera mucho más gruesa que la que tiene actualmente. Ahora tiene una atmósfera muy finita. Por eso al helicóptero Ingenuity le costó mucho, hubo que desarrollar tecnologías especiales para que el helicóptero en Marte pudiera despegar y levantarse, porque la atmósfera es muy, muy finita. No tiene mucho de qué sujetarse un helicóptero en Marte. Pero en el pasado tuvo una atmósfera bastante más densa y con condiciones de haber albergado agua en forma líquida. Era un planeta habitable. Así como los 4.000 y tantos planetas, de los 60 planetas habitables que tenemos conocidos, Marte en el pasado era habitable, tenía agua líquida en su superficie. Y esas condiciones ocurrieron antes que en la Tierra. Por lo tanto, hay gente que propone la idea de que en realidad el ADN, que es la molécula que está en el centro de nuestra célula y que es la base de la vida, podría haberse formado primero en Marte y posteriormente haber llegado a la Tierra
mediante los choques de los pequeños meteoritos. Los meteoritos que caen en los planetas expulsan piedras hacia el espacio y pueden intercambiar piedras. Piedras que podrían venir contaminadas, llamémoslo así, de vida desde Marte. Entonces hay gente que piensa que Marte en el pasado podría haber sido el lugar donde se originó la vida en el sistema solar y que de ahí migró a la Tierra. Hoy día Marte no es habitable, no tiene agua líquida en la superficie. Los que se dedican al estudio de las ciencias planetarias quieren saber si Marte en el pasado tuvo bacterias, uh-huh, cuando era habitable. Y si efectivamente vale esa teoría de que la vida habría emergido en Marte y habría llegado a la Tierra y que nosotros seríamos marcianos. Mira qué interesante. Acá Enrique Tietzen nos pregunta, ¿qué consecuencias tendrá la constelación de satélites Starlink en la astronomía? Buena pregunta, Enrique. Estoy súper preocupado por ese tema. Starlink es un proyecto para poner en órbita relativamente baja a miles de satélites, se llaman constelación de satélites, para proveer servicios de internet al mundo, especialmente a aquellos lugares donde no llegan las fibras ópticas. Y en principio, claro, parece un gran desarrollo tecnológico y un avance, un gran desarrollo poder proveer que estas empresas puedan proveer internet a todos los rincones del mundo. El lado negativo es que estas constelaciones de satélites, aunque son chiquititos, son muchos, son cientos, miles, reflejan la luz del sol. Y esa luz del sol llega a la Tierra. Y por lo tanto tú puedes ver la trayectoria de estos satélites moviéndose en el cielo. Y eso es contaminación lumínica brutal. Y hay mucha gente que ha visto estos verdaderos enjambres o bandadas de mini satélites moviéndose por el cielo al atardecer. Y cuando tú tienes un telescopio desde la Tierra que tiene su campo, su cámara digital abierta al cielo durante varios minutos o incluso horas, si pasan los satélites por delante del telescopio, van a arruinar esa imagen. Por lo tanto, es una tremenda amenaza para la sustentabilidad de la astronomía desde la superficie de la Tierra. Entonces, qué pena sería que se perdiera todo el potencial, sobre todo nosotros que somos una potencia desde el punto de vista de la observación astronómica. En nuestro país hay el 40%, si no me equivoco, de los satélites que observan el universo están en nuestro norte. Sería una pena que esto no pudiera continuar por este proyecto tan invasivo. No sé, Connie, Francisco, ¿tienen alguna pregunta? ¿O sigo leyendo acá el chat? Yo preferiría que las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, hicieran sus preguntas. Si no hay otra, me gustaría intervenir también. Ya, porque vamos a empezar a cerrar. Me dicen que estamos como con el tiempo de la transmisión medio justo. Así que vamos a hacer las últimas preguntas. ¿Qué es un agujero de gusano? Es un postulado teórico que no se ha demostrado que exista. Pero como la imaginación y las ecuaciones matemáticas dan para mucho, se ha postulado que el espacio se pueda curvar debido a agujeros negros, por ejemplo, y que forme una especie de tubo en el espacio que nos permita conectar dos regiones que normalmente serían muy, muy lejanas. Pero debido a la curvatura que puede ejercer un objeto muy masivo, permitiría viajar a través de estos agujeros de gusano de un extremo, de un punto A a un punto B del universo que está muy, muy lejano. Pero es sumamente teórico y todavía no tenemos la evidencia que eso exista. Pero no dejo de sorprenderme porque a veces las especulaciones teóricas más descabelladas han terminado teniendo asidero experimental, empírico. Por ejemplo, los agujeros negros eran objetos súper exóticos.
que pudiesen cerrar el espacio sobre sí mismo, y sin embargo se ha demostrado que existen, y se les ha tomado imágenes a los agujeros negros. Muy interesante. Lamentablemente el tiempo de transmisión se nos está acabando. Queremos darte las gracias, Mario, por estar con nosotros hoy día. Connie, Francisco, no sé si ustedes quieren añadir algo. Saca el... ¿estás muteada? Connie, querida, estás muteada. Sí, que quería agradecer a Mario. Extraordinaria, extraordinario todo lo que nos pudiste entregar en forma fácil. Lo único que puedo decir que es que damos cortos de información. Hay mucho todavía que aprender. Nuestro público quedó con miles de preguntas. Me quedé con todas las preguntas por hacer. Así que te dejamos muy invitado, Mario, por una próxima oportunidad. A pesar de que el internet nos falló un poquito, pero pudimos hacerlo, así que te estamos muy agradecidos. Francisco. Francisco. También, Mario, agradecerte por acompañarnos. Estamos muy contentos de tu presencia. Sabemos lo significativo que es para poder difundir la labor que no solo has realizado tú, sino el desarrollo de la ciencia en Chile, ¿no? La importancia que ha tenido el trabajo que desarrollaste en 1998 junto a otros científicos que marcaron también una nueva forma de vislumbrar y imaginarnos el universo. Así que agradezco tu presencia, estoy muy contento de participar acá. Mario, unas palabras para despedir a nuestra comunidad inquieta, que todavía se sigue haciendo preguntas en el chat, pero no vamos a alcanzar lamentablemente a responderlas. Bueno, muchas gracias, Elena, Francisco, Connie, a Martín, que estuvo ahí jineteando la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su invitación y apoyo y la posibilidad de haberle podido poder compartir mis conocimientos con la comunidad escolar del Deutsche Schule en Valparaíso. Y bueno, sigan perseverando en lo que más les gusta hacer. Cada uno puede elegir la ciencia, la humanidad, el deporte, como su ruta, su objetivo para lograr un mayor desarrollo personal. Lo importante es que cada uno persevere para tratar de llegar lo más lejos a lo largo de ese camino. Bueno, muchas gracias, Mario, por esta actividad de hoy día. Te vamos a dejar cordialmente invitado para una próxima oportunidad. Y a los demás, a nuestra comunidad, los dejamos invitados para mañana en la última actividad que tenemos, que es para nuestra comunidad más pequeña. Así que no se olviden de conectarse mañana a las 5 de la tarde. Y, por supuesto, participen en todos los concursos que tenemos especialmente preparados para ustedes. Así que desde ya los dejamos invitados para mañana. Un abrazo a todos. Nos vemos. Gracias, Mario. Chao, adiós. Nos vemos.